Por continuar con nosotros, son las 9:47 de la noche. Me es muy grato darle la bienvenida y saludar aquí al doctor Luis Alfonso Carrillo. Él es director de Salud Pública Municipal, perdón, y nos viene a acompañar para platicarnos. Doctor, qué bueno que dio usted en el tino al venir a platicar de este tema. Digo, porque a cada rato nos mandan mensajes con el problema este de las garrapatas, la rickettsia, el peligro de la rickettsia. En el previo ya estuvimos platicando y usted me explicaba que tenemos que empezar a generar una cultura aquí en Saltillo, porque en Saltillo no era una ciudad que anidara garrapatas, que yo recuerde en mi infancia. Así es. Muy buenas noches al público que te sigue todas las noches. Yo estoy dentro de unos años. Le agradezco mucho. Por indicaciones de nuestro alcalde se hizo una campaña, una mega campaña, con el propósito de poder influir en la historia natural de esta enfermedad. Esta enfermedad es producida por un microbio que se llama rickettsia. Son microbios que son un poco más grandes que los virus y un poco más chicos que las bacterias. Uh-huh. Específicamente es una rama específica de la biología, las rickettsias. Y estas rickettsias pueden vivir en algunos animales, entre ellos las garrapatas. Ok. Algunas variedades de rickettsias pueden causar enfermedad, pero para que se desarrolle normalmente necesita condiciones climáticas específicas. Muy extremas. Extremas. Por eso es común que en los lugares muy calientes y en las épocas de mayor calor, digamos entre mayo y agosto, es la época donde tienen más problemas. No todas las garrapatas tienen rickettsias y no todas las rickettsias causan enfermedad. Ok. Nosotros hemos visto aquí en Coahuila que se han incrementado los casos en los últimos años y que los casos han tenido una alta mortalidad. Por eso es la preocupación de las autoridades. La Secretaría de Salud establece un programa para fumigar dentro de las casas y en los lugares donde puede estar anidada la garrapata, y nosotros apoyamos esta brigada. Pero por instrucciones de nuestro alcalde seguimos una campaña paralela debido a que la garrapata se está transportando y habitando dentro de los perros en forma general. Okay. Entonces nosotros nos dedicamos a aplicar un tratamiento a los perros, pero más que todo lo que platicábamos en un principio, a enseñarle a la gente cómo hacer los cuidados en la casa de las mascotas, cómo ser un dueño responsable que proteja a la mascota y al lugar donde vive, y cómo desinfectarlo y mantenerlo con una atención adecuada a través de un médico veterinario. Pero el tratamiento de la garrapata es relativamente sencillo. Se puede comprar en una farmacia veterinaria o en una forrajera y preparar una dilución en un baño para sumergir a la mascota. Ok. Si se prepara esta, puede utilizarse para 40, 60, 80 animales de acuerdo al tamaño, y impregnando bien el pelaje y dejándolo secar, tiene un efecto residual que protege a la mascota por alrededor de varias semanas, que puede ser hasta 2 o 3 meses, y elimina las garrapatas en cualquier estadio que estén, ya sea apenas adhiriéndose a la mascota, ya maduras, como sea. Como sea, lo deja sin garrapatas. El mensaje entonces es que la persona no espere el arribo de una autoridad para ponerle mano al asunto, sino que toda la ciudadanía nos juntemos dentro de los grupos de WhatsApp, dentro del grupo de nuestra colonia, nos pongamos de acuerdo, compremos el medicamento, hagamos
una ronda donde... Colectiva, por cuadras o por calles. Así es, lo apliquemos, ¿no?, a nuestros animales y entonces nosotros estaremos seguros que nuestra área está protegida. Oiga, doctor, dígame una cosa, ¿cuáles son los sectores que están más focalizados, que tienen este problema aquí en Saltillo? Es una pregunta muy reiterativa. El estudio de los casos que se han presentado en Saltillo nos dice... Parece ser como que hay un caso en cada colonia, incluyendo el centro, incluyendo el área norte, que la gente pensaría que ahí están... Que son los sectores residenciales. El sector con mayores cuidados o con menores cuidados. En todas las colonias, en todos los rumbos, ha habido casos. ¿Y esto a qué se debe? O sea, por ejemplo, el tema de las garrapatas no solo anidan en perros. Es decir, también anidan porque yo me he fijado que a veces hasta en cacharros, en lo que guardamos en el patio, no sé, a lo mejor hay gente que hasta tiene colchones viejos en el patio trasero y caray, o sea. Sí, y esos son los áreas que normalmente utilizan para desarrollar sus áreas de crecimiento, y si hay polvo se favorece más, y sobre las plantas también las utilizan, por eso en parques, en jardines también ahí es donde debemos de tener cuidado. Porque si nosotros aplicamos las medidas de cuidado sobre la mascota, estos tratamientos también pueden aplicarse sobre la pared y el piso del área que tiene contacto con la mascota para evitar que se haga un criadero ahí, y también se puede vertir sobre los jardines o sobre las plantas para evitar este problema. Doctor, ¿esto puede explicar que sean niños los más afectados con el tema este de la rickettsia? Sí, porque tenemos que el niño está en contacto muy directo con la mascota. Es el que lo abraza, el que duerme con él, el que está más tiempo, más horas en contacto directo. No porque sea más susceptible, sino porque el contacto es más frecuente. Más frecuente, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de perros, hay mucha gente que luego deja a sus perros en las azoteas. Sí, y desafortunadamente no los asean en forma frecuente, y en la azotea suele haber polvo y suele haber no solamente el perro, sino suele haber cacharros y desechos y muchas otras cosas. ¿Qué debo hacer, por ejemplo? Porque le reitero, aquí nos han llegado muchos, muchos mensajes de personas que se quejan. Si mi vecino no hace lo propio para contrarrestar este problema, porque hay vecinos que se quejan, es que los perros de mi vecino están llenos de garrapatas y no quieren hacer limpieza. ¿Qué puedo hacer yo para blindarme de ese tipo de cosas? Se puede hacer un reporte a Ecología. Ecología tiene una área en donde hay una policía ambiental. Así es. Donde puede entrar al domicilio y revisar las condiciones donde está, puede establecer alguna normatividad que se aplique ahí, pero nosotros como salud recomendaríamos aplicar un tratamiento en la banqueta o en la barda para evitar que las garrapatas pasaran a la casa. Muy bien, muy bien. Para finalizar, doctor, dígame una cosa, esperaríamos que ya estamos en octubre, que desaparezca este problema, al menos durante el otoño e invierno. Suele ser el comportamiento, al menos en noviembre, diciembre y enero son los meses en que menos casos tenemos. Okay. Sin embargo, quisiéramos nosotros aprovechar que los casos están muy escasos para nosotros aplicar más tratamientos y romper las condiciones que le permitan a la garrapata reproducirse cuando las condiciones vuelvan a ser favorables. Es decir, para cuando empiece el nuevo calor, nosotros ya haber roto su forma de reproducción. Sí, porque ya ve que ha habido inviernos con altas temperaturas. Así es. No estamos seguros. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en esta noche y explicarnos sobre este problema pues bastante preocupante aquí en la ciudad de Saltillo, ¿verdad? Invitamos a las personas a estar al pendiente sobre los lugares en donde está la brigada. Estaremos en Saltillo 2000 y en La Valencia jueves y viernes, y tenemos puntos fijos en la Alameda,
en el archivo municipal. ¿Puntos fijos todos los días? Todos los días, okay. Ahí estamos. Porque yo los he visto en el paseo, en Beca Ranza, así los es. Domingos. Sí, en la ruta recreativa. Ruta recreativa. Y en Biblioparques, ahí pueden buscarnos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Son las 9:57 de la noche. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más información para usted.